Good evening, everybody. How is everyone doing today? How are you? Hello, teacher. Hello, Luis. How are you today? Fine, thank you, teacher. Great. I'm glad to hear that. What about the others? How are you today, guys? Fine, teacher. Excellent. That's good, Jelani. Okay, we're going to start. Give me just 1 second. I will share the screen with you now. Ya les envié la asistencia, creo, o no. Give me 1 second. Creo que sí. Hello, Patty. Ay, no, no se las he enviado, ¿cierto? Ay, ya se las voy a enviar a Chena. Hello, Sergio. I'm very good. Thanks for asking. The attendance is in the chat. I just send it. And we are going to start the class. Give me 1 second. Wow. Okay, perfect. Bueno. So, yesterday we finished with the present perfect tense. And we finished with the differences between the present perfect and the past simple, right? And today we are going to continue with our next topic, which is the passive voice. La voz pasiva, ¿sí? Ayer les estaba como explicando un poquito sobre el uso, vimos un ejemplo, but I am going to start again. Te voy a empezar a explicar como de nuevo para no, porque pues la clase quedó como muy cortada, ¿cierto? Entonces, para empezar bien, bien, I am going to repeat what I said yesterday. So, estábamos diciendo entonces que en la voz pasiva, first, we are going to talk about the use. Usamos la voz pasiva cuando queremos darle prioridad a la acción que está recibiendo un objeto, ¿cierto? En la voz activa siempre hay un sujeto que ejerce una acción. En la voz pasiva es un objeto el que la recibe, ¿sí? Entonces estábamos comparando, por ejemplo, estos dos de aquí, que dice, somebody cleans the office every day. Alguien limpia la oficina todos los días. Decíamos entonces que esta oración está formulada en voz activa, ¿cierto? Porque tenemos un sujeto que es somebody, tenemos una acción que es limpiar, y hay un objeto que la recibe, ¿cierto? Alguien limpia la oficina, ese sería como el objeto, todos los días. Pero en la voz pasiva, entonces ya pasaría. The office is cleaned every day. La oficina es limpiada todos los días. Aquí entonces ya la oficina pasa de ser el objeto de la oración al sujeto, ¿cierto? Porque es quien recibe la acción. Y la acción is clean es como, digamos, el énfasis, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que la oficina es limpiada. El objeto y la acción que recibe el objeto, right? So, in this case, for example, we have a sentence using simple present, ¿cierto? Tenemos entonces este primer ejemplo formulado en presente simple. Somebody cleans the office every day, es presente simple. Y su voz pasiva también entonces va en presente simple. The office is clean every day, right? We are going to analyze and we're going to study the structure later. Vamos a entender cómo la estructura ahorita, ¿sí? For now, we're going to focus on the examples. And we have the second example, which is the same one, but in past simple. We have, somebody cleaned the office yesterday. Alguien limpió la oficina ayer, ¿sí? Alguien limpió la oficina ayer. Como pueden ver, es la misma oración, pero en pasado simple. Y nuestra voz pasiva igual queda en pasado simple. The office was cleaned yesterday. La oficina fue limpiada ayer. So, taking into account that information, we are going to see the structure. Entonces, ¿cómo formulamos la voz pasiva? Hoy vamos a enfocarnos mainly, yo creo que entre hoy y mañana, principalmente entre el presente simple y pasado simple. ¿Sí? So the present simple, for example, tenemos entonces la estructura es. Tenemos el objeto, ¿cierto? Y después debemos colocar los auxiliares del presente simple. Bueno, ¿cierto? Que son an, is o are, que es más bien los auxiliares del verbo to be, ¿sí? Y después ponemos un auxiliar en pasado simple. Digo, un verbo en pasado participio. En este caso tenemos clean, done, invented, built, endured, taken. Son verbos
Por ejemplo, el clean, invent, injure son verbos regulares, ¿cierto? Entonces recuerden que esos verbos no cambian en pasado participio, quedan igual. Pero por ejemplo, el verbo do, que es done, el verbo build, que es build, y el verbo take, que es taken, pues sí cambian porque son irregulares, ¿right? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Primero en presente simple. Tenemos, butter is made from milk. La mantequilla es hecha de leche. Yes, is made. Entonces estamos hablando en voz pasiva. Es hecha. Como pueden ver entonces aquí, cumplimos con la estructura. Butter, que sería el objeto, el que recibe la acción. Como es una oración en presente simple, ponemos entonces el auxiliar is, ¿cierto? Porque es singular. La mantequilla singular is. Y un verbo en participio pasado. El verbo make en participio es made. So, butter is made from milk. La mantequilla es hecha de leche. The second one. Oranges are imported into Britain. Las naranjas son importadas. De nuevo, tenemos an subject, que sería cierto el objeto, las naranjas, que es el que recibe la acción. Acá ya usamos are, no usamos is, porque ya tenemos un sustantivo plural, ¿cierto? Oranges, naranjas, están plural, are. Y el verbo importar en participio pasado, imported. Oranges are imported. Las naranjas son importadas, right? Then we have a question. También pueden haber preguntas en voz pasiva, afirmaciones y negaciones. In the example 3, we have a question. How often are these rooms clean? ¿Con qué frecuencia son estas piezas o estas habitaciones limpiadas? Yes. Como pueden ver, tenemos igual pues una WH, how often, con qué frecuencia. Como es una pregunta, empezamos con la expresión de pregunta. El auxiliar, que en este caso es are, porque tenemos rooms, plural, estas habitaciones. Y el verbo en participio pasado, clean. And finally we have, I am never invited to parties. Yo nunca soy invitado a las fiestas. I am never invited to parties, right? So, I am going to write other example here. Okay, in this part. If for example I say, let's say, I drive a car, or I drive a car every day. Yo conduzco un auto todos los días, ¿sí? Acá entonces tengo una oración en voz activa. Tenemos un sujeto que soy yo y yo ejerzo una acción, ¿cierto? Yo conduzco un auto todos los días. El carro pasa a segundo plano, ¿cierto? No es el sujeto de la oración, sino que es en el objeto, es el objeto. Ahora, en voz pasiva, lo voy a poner mejor aquí. Esto nos quedaría. Como en la voz pasiva debemos darle prioridad entonces al objeto, desde car o a car, sería lo primero a car, is driven by me. Entonces ya no quedaría, yo conduzco un carro todos los días, sino un carro es conducido por mí. Oh no, is driven every day by me. Es conducido todos los días por mí, ¿cierto? Entonces tenemos a car, que ya pasaría a ser el objeto. Is, porque es singular, ¿cierto? Is, que es el auxiliar del presente. Y el verbo conducir en pasado participio, driven. Un carro es conducido. Y pues ya el complemento, every day, ¿y por quién? Por mí. En la voz pasiva, cuando vamos a añadir los sujetos, quiénes son los que hacen la acción, siempre debemos agregar la preposición by, que significa por. By me, by her, by him, by my father, by my mother, ¿sí? Si queremos poner quién lo hizo. Esto lo ponemos siempre y cuando sepamos quién es el sujeto, ¿cierto? No es necesario porque recuerden que en la voz pasiva no nos importa tanto quién hace la acción, sino qué acción es la que está ocurriendo. Pero si queremos entonces agregar quién es el que la hace, ponemos la preposición by y la persona que la hace, ¿ok? Un momento que alguien me estaba preguntando algo en el grupo. Give me one second. Un momento.
Entonces, la respuesta es sí. Entonces, básicamente, esa es como la estructura, ¿sí? Te recuerden, la voz pasiva ya es más importante, entonces, el objeto, el auxiliar, en este caso, como es presente simple, los auxiliares del presente, va un verbo, participio pasado, y, pues, por último, ya como el complemento, ¿cierto? Bueno, un momento, yo miro... Guys, ustedes que se conocen como entre ustedes, nosotros hemos tenido alguien que se llama Nicolás en esta clase. Ay, me confirman, por favor. Yo la verdad no conozco a ningún Nicolás. ¿Dónde está? Bien, no. Tampoco. ¿Cierto que no? Tampoco. Tan raro, Nicolás. Es una persona que me dice que no lo deja entrar y se llama Nicolás. Nunca he tenido un Nicolás en la clase. Nicolás, nejas, cola. Un momento, arreglo eso. Dime un minutico. Yo me avancé con un momentico. Bueno, mientras tanto, entonces, a car is driven every day by me, ¿cierto? Entonces recordemos que la voz pasiva primero es como, bueno, voy a ponerles aquí como el uso. El uso entonces, a ver si deja desplazar esto. Hecho una pregunta. Dime. Ahorita acabo de decir que el tiempo, o sea, que sigue el auxiliar, pero en el tiempo presente, pero antes había dicho que se podía presente y pasado. Sí, pero en ese caso, como tenemos una oración en presente, ¿sí? Porque dice, I drive a car every day, no dice I drove, ¿cierto? Yo conducí, no dice, sino dice yo conduzco. Como es una oración en presente simple, la voz pasiva también debe quedar en presente simple. ¿Ok? Ok. Y me Listo. Bueno, muchachos, entonces. sorry for the interruption. Siento por la interrupción, pero es que tengo a esa persona ahí por WhatsApp diciendo algo de la clase. Pero bueno, entonces, para resumir, simplemente para hacer la voz pasiva, nosotros nos fijamos entonces primero quién es el objeto, ¿sí? ¿Quién es el que está recibiendo la acción? ¿Y es? Lo primero. Segundo, ¿qué acción está recibiendo? Es decir, el verbo, para saber entonces que el verbo cómo se conjuga, ¿sí? Y también recordemos el tense, ¿sí? Identificar el tiempo. Entonces, como les decía, aquí por ejemplo dice, I drive a car every day. Yo conduzco un carro todos los días. Primero está en presente simple, ¿cierto? Segundo, ¿quién es el objeto? ¿Quién es el que está recibiendo la acción? A car, ¿cierto? Y tercero, la acción. ¿Qué acción está recibiendo? ¿Qué lo manejo yo? ¿Sí? Entonces, en la voz pasiva usamos entonces esos mismos tres elementos. Primero, bueno, entonces una oración en presente simple. Sabemos que los auxiliares son is, are o am. ¿Cómo sabemos que auxiliar va en cada
objeto. Sabemos entonces que están los auxiliares de primera persona, segunda persona, y tercera persona. En la voz pasiva podemos, más que todo, digamos, guiarnos por singular o por plural, ¿sí? Por ejemplo, a car es algo singular. Como es singular, el is, ¿sí? Is. Y aquí tenemos entonces el verbo, driven, ¿right? Y por último, tenemos entonces el complemento a esta información, digamos que puede sobrar, se puede poner, pero puede sobrar. Lo mismo, ¿quién hace la acción? Cuando yo digo by me, by my father, by my mother, esa información no es relevante en la voz pasiva, porque en la voz pasiva no nos importa saber quién hizo la acción, sino qué acción se hizo, ¿ok? So we're going to try to do an example with the present simple. Vamos a intentar hacer otro ejercicio con el presente simple. Y for example, my sentence is, my mom cooks dinner. ¿Cómo creen que sería esta oración en voz pasiva? The dinner is cooking by my mom. Can you please repeat, Luis? The dinner is cooked by my mom. Excelente. The dinner, ¿qué pasó aquí? Bueno, the dinner is cooked by my mom. Muy bien. La cena es cocinada por mi mamá. Muy bien, Luis. Entonces, como les decía, igual tenemos una acción en pasado, en presente simple, ¿cierto? Presente simple. ¿Cierto? ¿Quién es el que recibe la acción aquí? The dinner, ¿cierto? La cena es la que está siendo cocinada. ¿Y qué acción está recibiendo? Que está siendo cocinada. Entonces, siguiendo la estructura, sería the dinner, que es el objeto, primero el objeto. La acción, ¿qué acción está recibiendo? Está siendo cocinada, ¿cierto? O es cocinada. Entonces, is cook, es la acción, ¿cierto? Finalmente, ¿quién es el que está haciendo esta acción? Es lo que menos interesa en la voz pasiva. By my mom, ¿cierto? Porque es mi mamá. By my mom. Entonces, es cook. Dime. Entonces se deja hasta cook si uno quiere. El cook, sí, se puede dejar hasta cook. The dinner is cook, ¿sí? Si tenemos un sujeto, podemos poner el sujeto. The dinner is cooked by my mom. Acá como tenemos que es mi mamá la que lo hace, entonces puede ser by my mom, ¿yes? Chicos, un momento, denme un segundo que necesito en verdad resolver esto ya con el director, ¿sí? Give me 1 second. ¡La paró! Sí. ¡Adiós! Voy a acordar. La paró y la paró y me estaba grabando, ¿vio? Listo, chicos, ya. Ay, lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, ahora sí, ya, lo resolví. Bueno, muchachos, entonces.
I am going to write another one. Voy a escribir entonces aquí otro. Y says, my father fixes, no, my father, yeah, my father fixes his car on Wednesday. Esta. ¿Cómo sería esta en voz, en passive voice? What do you think is the answer? Do you have any idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna pista? Please try, intenten. ¿Cómo sería la voz pasiva de esta oración? Creo que sería, creo que sería. Yes. Ya va. Fixes es arreglar, ¿no? Uh-huh. Esa habría que pasarla a pasado participio, ¿cierto? Uh-huh, muy bien. Entonces quedaría, o sea, la pasamos. Ajá, sería. De. Ay, es que no estoy segura si sería the car, aunque creo que es el carro el que es arreglado. The car, yes, the car. Yes, we are doing good. Ah, ok. The car is fixed. Fits, mm-hmm. Ajá. Allí. On when? Yes, okay. Yes. On Wednesday, by my father. Muy bien, you'll see later. That's the answer. Good. Muy bien también Kimberly, que también ya lo había hecho. Excelente. Y sí, Alejandro, fit es arreglar, ¿cierto? En este caso, te sería el carro, es arreglado los miércoles por mi papá. ¿Yes? Muy bien. So, it's very easy, right? Solamente es como ponerle cuidado a la estructura y listo. Esa entonces es la estructura del presente simple. Vamos ahora a hacer como un review de la estructura del pasado simple. Ahora tenemos el past simple. En el past simple, as you can see, tenemos entonces, es lo mismo, solamente que cambiamos el auxiliar. Ya no vamos a usar los auxiliares del presente, que es am, is, o are, sino los auxiliares de was y were, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Es eso. For example, this house was built 100 years ago. Esta casa fue construida 100 años atrás. ¿Sí? Entonces aquí como pueden ver, estamos hablando ya de un hecho pasado y tenemos el auxiliar was. Was, fue, y el pasado participio de construir que es build, es built. Was built, right? The second example, these houses were built 100 years ago. Estas casas fueron construidas 10 años atrás. Aquí entonces ya no tenemos was, sino were. ¿Por qué were? Porque ya tenemos un sustantivo plural. Casas, no casas, sino casas. Fueron construidas, el mismo verbo, 100 años atrás. In the third example, we have a question. When was the telephone invented? ¿Cuándo fue inventado el teléfono? También es una voz pasiva. Tenemos una WH question, que es when. We have the auxiliary was, we have the subject, the object, ¿cierto? El objeto que sería de teléfono. Y por último, el verbo en pasado participio, invented. In number four, we have a negative statement. Tenemos ya uno en negativo. We weren't invited to the party last week. No fuimos invitados a la fiesta la semana pasada. Como pueden ver, en estas oraciones no tenemos un sujeto, ¿cierto? Por ejemplo, dice, this house was built 100 years ago, pero no dice por qué, no dice by whom, ¿cierto? So, that's the idea of the passive voice, ¿sí? Entonces, esa es como la idea de la voz pasiva. Narrar algo, dar información de algo, pero como no hay sujeto, entonces, narramos la información de tal manera que se le dé prioridad al objeto y a la acción que se hizo, porque desconocemos quién es el que hizo la acción. ¿Yes?
Profe, una pequeña pregunta. Estos últimos que leí, en ejemplos que acabamos de leer, son en pasado. ¿Sin pasado qué? Pasado simple, ¿cierto? Sí. ¿Qué es? Solo quería confirmar eso, gracias. Con mucho gusto, Luis. Sí, igual recordemos que los verbos en participio, como les decía, igual los verbos regulares, en participio no cambian, ¿cierto? Los irregulares sí, para que lo tengan en cuenta. En inglés, it's very easy. Sí, solamente es colocar entonces atención al tense, al tiempo, qué tiempo nos estamos refiriendo, cuál es el objeto y qué acción está recibiendo el objeto. Por último, el sujeto. Lo último, lo menos importante, es quién hace la acción, ¿ok? Eso es como los tips para crear una voz pasiva. Do you have questions? ¿Alguna pregunta o vamos bien hasta aquí? Háganmelo saber. Vamos bien. Vamos bien, listo. Very good. I know this could be confusing. Al principio puede ser confuso, ¿sí? But it's good, ¿sí? Solamente con la práctica ya van a ver que es muy fácil, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta, igual recuerden que pregunten, ¿listo? No se queden con la duda. Pregunten desde ya. Vamos entonces a... Bueno, acá ya tengo como... Yo ya les había dicho los usos. Acá están de nuevo. We use the passive voice when we want to make the object more important, cuando queremos hacer que el objeto sea más importante, and when we don't know the active subject, y cuando no conocemos quién es el sujeto, el que hace la acción. ¿Yes? Esa es como la passive voice. Bueno, aquí tenemos un cuadrito como con algunos ejemplos. Nosotros vamos a trabajar también la voz pasiva con presente continuo y con presente perfecto y con futuro. En este caso, pero hoy nos vamos a concentrar más que todo como en el presente y pasado, ¿sí? Entonces, tenemos present simple, tenemos una oración, I make a cake, yo hago una torta. Y como pueden ver en la voz pasiva quedaría, a cake is made, una torta es hecha. Entonces, y como pueden ver, ni siquiera dice by me, ¿cierto? No dice por quién, simplemente dice a cake is made. Entonces, en este caso, no necesitamos saber quién hizo la torta, sino que nos importa saber es qué se hizo, y qué se hizo una torta. Acá tenemos como un ejemplo del presente continuo, igual mañana profundizamos en presente continuo, ¿sí? Pero pues igual acá les adelanto como la estructura. Dice, I am making a cake, yo estoy haciendo una torta, entonces en voz pasiva quedaría... A cake is being made. Una torta está siendo hecha. En el presente continuo es un caso particular porque no solamente necesitamos el auxiliar que es is, are o an, sino que siempre por obligación vamos a necesitar el verbo auxiliar being, que es siendo. Está siendo, están siendo, estamos siendo, ¿sí? Siempre. Is being, are being, I am being, yes, para que lo tengan en cuenta. Igual mañana profundizamos en eso. And finally, we have the past simple. It says, I made a cake. Yo hice una torta. And in passive voice, a cake was made. Una torta fue hecha. ¿Cierto? So, it's very easy. Solamente es entonces, como les digo, poner cuidado al tense, what is the object, what is the action, y listo. Transformamos una oración en voz pasiva. So now we're going to move to the practice. Ahora sí vamos a la práctica. Bueno, entonces aquí tenemos como otro ejemplito para que sigamos viendo entonces más ejemplos. Y es, many people study English. Muchas personas estudian inglés. ¿Cómo sería esta oración en voz pasiva? English is studied by many people. El inglés es estudiado por muchas personas. ¿Yes? Como pueden ver, sí cambia totalmente, ¿cierto? En la primera oración es lo que nos importa es que mucha gente estudia el inglés. En la segunda oración, lo que nos importa es que el inglés es muy estudiado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva también. Bueno. Vamos entonces a... Sí, vamos a practicar. Vamos entonces a empezar con una práctica con el presente simple. ¿Sí? Yo les mandé al grupo el material. Ya les digo cuál vamos a usar. Un momento mientras se proyecta la pantalla. Este. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos oraciones o ideas, en active voice, en voz activa, ¿cierto?
Ay, chicos, un momento. Esperen un momentico. Listo. Sorry for that. Bueno, como les decía, vamos a intentar hacer unas estas oraciones que están en present simple, ¿cierto? Las vamos a convertir en passive voice. Todas están en presente simple. Entonces vamos a usar la estructura del presente simple, ¿ok? Vamos a hacerlo entonces por turnos, como siempre, ¿yes? I am going to start with the first one. Yo voy a empezar entonces con la primera para que tenga como un modelo y ustedes continúan con las otras. Entonces, la primera dice, people produce cars in this factory. Las personas producen carros en esta fábrica, ¿sí? Entonces, en voz pasiva esta me quedaría. Cars are produced in this factory by many people. Los carros son producidos en esta fábrica por mucha gente. ¿Yes? Cars, que es el objeto. ¿Cuál es la acción que son producidos? ¿En dónde? En este caso tenemos un complemento de lugar. In this factory. Y por último, ¿quién lo hace? By many people. ¿Yes? So, that's it. So, let's start with number two. Let me check. You'll see later, please. Number two. Lees entonces la oración en active voice, porque acá las tenemos en voz activa, y la convierte después a passive voice. The farmer grows carrots in his field. 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 Okay. Ese verbo, grows, sería el verbo, ¿verdad? Es como regar. Sí. Sí, señorita. En este caso sería sembrar, ¿sí? Como cosechar. Ah, ok. Lo que sí no sé es cómo cambia. Bueno, ¿cuál es el pasado participio de grow? No sé. A ver, ¿quién nos puede ayudar con el pasado participio de grow? Bueno, de grow, actually. ¿Alguien lo recuerda? Grown. Muy bien. Grown. Es como, ahí te lo escribieron. Muy bien, Kate. Muy bien, Dalis. Gracias. Ok. Voy. Dale. Ay, ya va, que tengo una laguna. No worries. It's okay. De carrot, de sí, carrot. Carrots, yes, carrots. Carrots are grown, yes. Podemos poner directamente ya by the farmer, right? Por el granjero. Ah, okay. By the farmer. Okay. In his field, en su campo, ¿cierto? Ah, ok. Muy bien, Yuchi, later. Excellent. So, carrots are grown by the farmer in his field. Entonces ya no sería, el granjero siembra, bueno, sí,
o riega zanahorias en su campo, sino las zanahorias son sembradas por el granjero en su campo. Muy bien. Number three. Please, Dalis. Miss, la, ¿cómo se dice ese apellido? Mrs. Lawrence. Mr. Lawrence milk her con twice a day. A ver, ¿cómo sería? Un momento. Meals are. Can you please repeat? Meals are. Bueno, acá el verbo de hecho es milk, que es ordeñar, ¿sí? Entonces esa sería la acción. ¿Quién es el que recibe esta acción? ¿A quién ordeña la señora Lawrence? La vaca. La vaca. Yes, the cow, right? Entonces, ¿cómo debemos empezar la oración? Sería cow. Ok, the cow. Cow is. ¿Cuál sería el pasado de milk? Este es regular, este sería milk. Milk. Yes. By Miss Lawrence. By Mrs. Lawrence. Mrs. Lawrence. Lawrence twice a day. Okay, by Mrs. Lawrence. Twice a day. Muy bien, Dalis. Entonces ya no quedaría la señora Lawrence ordeña su vaca dos veces al día, sino la vaca es ordeñada por la señora Lawrence dos veces al día. Muy bien. Excelente. Number four. Please, Luis. Profe, antes de responder, tengo una pregunta. Si yo en esta que acabamos de hacer, the cup is milk. Me tapaste la lectura. Sorry, give me one second. Tranquila. The cup is milk. Twice a day for Mrs. Lawrence. Is verdadero? Is true? Yes, could be. Actually, it sounds better. De hecho, sí suena mejor así. Primero colocamos el adverbio de tiempo, que sería twice a day. Y después sí, el que hace la acción. Sí, nos quedaría mejor así. The cow is milked twice a day by Mrs. Lawrence. La vaca es ordeñada dos veces al día por la señora Lawrence. Yes. Good observation, Liz. Thank you. Yes. Okay. Are you ready to do number four? Yes. I am thinking. Okay. The golf is played. Golf is played. 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 Excuse me. The golf is played every Sunday morning for Alexander. By. Recuerda que la preposición siempre es by. Esa es la calidad. Siempre será by. No, sí. No sirve for. No. Es by porque by es como es. ¿Por quién está haciendo la acción, cierto? Si fuera por, yes. Es para que la reciba. Entonces, bye, ¿yes? Sí. Yes, sí. Muy bien. Thank you. Entonces nos quedaría. You're very welcome. Golf is played every Sunday morning by Alexander. El golf es jugado cada domingo en la mañana por Alexander. Muy bien, Luis. Number five. Please, Sergio.
El verbo es take, ¿cierto? Tomar. Yes. No, no sé cómo empezar, la verdad, no. No, sé. Okay, no worries. Aquí, Macy, ¿cierto? Esta es la acción activa. Toma. ¿A qué le está tomando, o qué está haciendo, mejor dicho, Macy, en esta oración? Tomando foto de naturaleza. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objeto ahí? Naturaleza. Natural. Las fotos de la naturaleza, ¿cierto? Nature photos. ¿Yes? Nature photos es el objeto. Ahora, ¿qué acción está recibiendo eso? Ese objeto que tenemos. Taken. Uh-huh. Listo, entonces, ¿cómo quedaría la oración? The natural photos taken. Are taken, recuerda la auxiliar, ¿cierto? ¿Cómo es plural? Take are, taken, ¿yes? At weekend. Uh-huh. By. By. Macy. By Macy. Yes. Excellent, okay. Sergio. That's the answer. Nature photos are taken at weekends by Macy. Fotos de la naturaleza son tomadas los fines de semana por Macy. Very good. That's the answer. Excellent. Number six. Let's see. Kate, por favor, number six. Eso está muy difícil. No, no, es no difícil. No worries, ninguna está difícil. Van a ver que no, no se preocupen. Por eso estamos practicando. Yo creo que sería in this class. Ok, in this class vamos a colocarlo de último porque es como el complemento. Sí, lo primero que va a ser el objeto. ¿Quién está recibiendo aquí la acción? Diana. Muy bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Diana. Diana. Is. Uh-huh. Love. Uh-huh. Love. Respect. And respected. Respected by, yes, everyone. Okay, entonces, in this class podemos colocar primero, ¿cierto? Por ser el lugar. In this class. By. Everyone, excellent. That's the answer. Si viste, Kate, no estaba tan difícil. Very good. Me confundí porque tenía un sujeto. No worries. Todas las voces activas van a tener un sujeto. Solamente es identificar el objeto, qué acción recibe y listo. ¿Ok? No worries about that. Very good. Entonces, Diana es amada y respetada en esta clase por todos. Muy bien. Number seven, Alejandro, please. Teacher, ¿la leo y después la hago o solo la hago? Sí, puedes leerla y después ya la resuelves. Bueno. Manson and Lucas read story books every day. Yes. Now, what is the passive voice? Y la respuesta... read storybooks. Ok, pero recuerda que read es el verbo, es la acción, ¿sí? Primero debemos empezar es por el objeto. ¿Cuál es el objeto aquí? Los libros, books. Yes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por los libros. Ok, so what is the sentence? The storybooks. Storybooks, muy bien. Storybooks. Are read every day by Manson and Lucas. Excelente, Alejandro. That's the answer. Storybooks are read every day by Mason and Lucas. Los libros de historia son leídos todos los días por Mason y Lucas.
Muy bien. Number 8, please, Yulaini. Let's see, I can eat ice cream three times a week. Muy bien. Good. And what is the passive voice? The ice cream are eaten three times week by Letty and Megan. Está bien, solamente que recuerda que ice cream, como es singular, es solo un objeto, va con is. Listo, no va con are, sino con is. So, ice cream is eaten. Lo otro sí está bien. Ice cream is eaten three times a week by Letty and Megan. El helado es comido tres veces a la... Two times a week. A la semana por Letty y Megan. Very good. That's the answer. Number 9. Give me one second, momento que se está como compartiendo la pantalla con retraso. Okay. Number 9, please, Kimberly. The Hamiltons cook roast turkey on special days. Turkey is cooked. Turkey is cooked. ¿Qué es roast? Roast turkey es todo el plato que es pavo rostizado. Este sería el roast turkey. Ok. Roast turkey is cooked. ¿Cómo era? Cooked. Terminante. Roast turkey is cooked on special days by the Hamiltons. Excelente. Muy bien, Kimberly. Entonces, el pavo rostizado es cocinado en fechas especiales por los Hamilton. Los Hamilton es pues, el nombre de la familia. Excelente. Let's do number 10. Who's missing? ¿Quién falta por participar? A ver, yo miro. Bueno, todos. Entonces, let's start again. You'll see later. Number 10, please. Okay. Our street. Yes. Clean. Is cleaned. Is cleaned. Exacto. Is cleaned every morning by Mr. Owen. Excelente. Ay, ¿qué pasó? Un momento. Is clean every morning by Mr. Owen. So he says, nuestra calle es limpiada toda, cada mañana por el señor Owen. Muy bien. 11, please, Dallas. Your car? Your car? Is repairing. Repairs in his garage by a mechanic. Bueno, en este caso, podemos decir, your car is repaired in his garage. O podemos mejor colocar in the Okay, your car is repaired in the mechanic's garage, ¿cierto? Porque es un posesivo, ¿cierto? En el garaje del mecánico. Entonces, tu carro reparado en el garaje del mecánico. Muy bien.
Good. Okay, so we have done 11 exercises. Hemos hecho ya 11, right? And we are missing, we're missing only 5. Only 5. So as a homework, you are going to complete. ¿Sí? Solamente quedan 5. Van antes a terminar esos como tarea. Recuerden que es con presente simple. And that will be all. Eso sería todo. ¿Sí? Ya mañana continuamos con la otra actividad que tenemos y continuaríamos con la voz pasiva, pero con pasado simple. So remember to study. Recuerden también entonces estudiar la estructura, para qué se usa, hacer estos ejercicios. Y si tienen alguna pregunta, pues ya, mañana las traen en clase. ¿Ok? And that will be all for today, guys. See you tomorrow. Have an excellent night. Recuerden llenar también la asistencia. The sound teacher. Bye bye. Thank you. Goodbye, Luis. Goodbye, everybody. Goodbye, Carmen. You're very welcome, Alejandro. Goodbye.